Bueno, muy buenas tardes o noches, a la hora que usted esté viendo este espacio que se llama Irene Narpier Entre Puntos. Nosotros queremos pues compartir todos los puntos de la vida y hacer hincapié en cómo el ser humano puede ser un punto importante, como lo eres tú en este momento. Cada persona que nos está observando y todos aquellos que van a poder ver este programa, nosotros queremos dejarles un mensaje de amor, de cariño, de comprensión, porque eso es lo más importante entre los seres humanos. Yo conversaba ahorita con nuestro invitado de hoy que la gente está, ¿dónde está la riqueza? No es el dinero, porque inclusive la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Nosotros queremos fomentar el desarrollo de nuestro espíritu, de nuestra alma y de las cosas buenas que los seres humanos podemos aportar. Este aporte puede ser en diversos modos, y entonces, pero cada cual tiene su forma de expresión. Y yo quisiera que tú me dijeras, amigo que me estás viendo, ¿qué tú tienes que aportar a Entre Puntos? Envíame tu mensaje, y esos mensajes pueden salir en vivo durante la transmisión de este programa. Y nosotros compartirlos con las personas que nos ven. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a un artista y a un gran ser humano. Porque usted no hace nada con ser artista y ser una persona mezquina y ser una persona egoísta y solamente pensar en usted mismo y en darse el pompo, no, porque yo soy artista, yo soy esto. Sabemos muy bien, sí, que los artistas tienen la particularidad de que pueden sacar de su mente los pensamientos, las emociones y plasmarlos en un lienzo, en un poema, en una canción, y que todo el mundo no está preparado para hacer este tipo de cosas. Pero eso no significa que uno se sienta superior a los demás. No, esto lo que significa es que nosotros como artistas o como influencers de los medios de comunicación podamos compartir con la gente cosas que les hagan sacar de dentro de sí toda la riqueza que Dios ha depositado y que a través de la inteligencia espiritual nosotros podemos manifestarla. Entonces, en la vida hay muchas situaciones difíciles y hay personas que superan esas situaciones difíciles. Yo quiero presentarles a ustedes a un pintor que sencillamente merece nuestra admiración, nuestro respeto, no solamente por su talento, sino por su capacidad humana de amar y de compartir, porque eres una persona excelente. Aquí estamos, nos encontramos con José Parra. ¿Cómo está, Muy querido buenas colega? noches. Para mí es un honor muy grande de que usted me invitara junto a mi hija, que también es Sí, una artista. Elisa de Hola, Jesús. buenas noches. Que usted me Hola, hola, invitara, mi que amor. nos invitara a este gran programa que es tan reconocido como usted. Y usted es una bella persona de tantos valores humanos y espirituales y una buena artista que ha trascendido como una buena artista que se ha dedicado a los trabajos abstractos, que digo yo, figurativos, Una abstracto, mezcla ahí. una mezcla abstracto, lírico, hay una mezcla dentro de los trabajos suyos y siempre lo observo, tú ves, y veo que son muy interesantes. Aparte de que usted es una buena gestora cultural y se aparecieran, aunque sea 100 de esas personas, usted, como usted así, Hacen se falta. preocupan por los colegas, por los artistas, y eso es importante. Y darle las gracias a Dios que hemos tenido ese contacto muy importante para que las cosas se den mejor. Cuando uno ya piensa en Dios, las cosas son mejores. Sí, porque uno está pensando en la realidad. Bueno, pero yo quiero hablar, Emma, te voy a tutear, porque eso de usted para personas de nuestra edad no pega. Bueno, Estamos,
estamos todavía. Bueno, es una niña, la Elisa, pero somos dos jóvenes, maduros. Bueno, pues te voy a decir, primeramente tú como ser humano, ¿qué tú consideras que ha aportado el arte a tu vida? Bastante cosas, porque la persona se preocupa más solamente por lo material. Inclusive ahora mismo usted le interesa tener una obra mía y usted no tiene facilidades económicas, yo hasta se la regalo, que lo he hecho por varias veces ustedes, que es importante usted tratar de preocuparse por la gente que le guste la cultura, que le guste el arte. Y eso es lo que estoy diciendo, concluyéndole con eso, es importante eso. De preocuparse por lo demás, que le guste el arte y usted no usar tanto interés en lo material. No, definitivamente es así. O sea, uno, yo sé que hay que vender, hay que negociar, pero sobre todo, por ejemplo, yo en mi caso en particular, no hago cuadros por encargo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, sencillamente porque no es el dinero nada más. Yo prefiero dejarle esos cuadros a mis hijos y a mis nietos, ¿eh? Y que sea su herencia, una herencia de amor, una herencia de color, de formas, ¿verdad que sí? No dije, no, ay, ganamos esos 400, $500 para hacer a lo que le dé la gana a alguien. No, que pinte. Eso sí es verdad. Que lo haga él mismo. Eso es verdad. Es una realidad. Entonces, antes de volver a hablar de la pintura tuya, y primeramente saludar de nuevo a Elisa, gracias Elisa porque ha sido un contacto muy importante para poder realizar esta entrevista, y que ella también es pintora. Ella, no porque hizo 4 años de arte, no, de artes plásticas, sino porque eso se lleva en la sangre, eso está en los genes que su padre le transmitió. Le agradezco mucho participar junto a mi padre en su programa. Usted es una persona muy agradable y muy carismática. Bueno, gracias por el piropo, me lo voy a creer. Me lo voy a creer. Bueno, pues mira, yo sé que José Parra ha pasado momentos difíciles, pero que no han mermado su carisma natural ni su amor por el arte. Entonces, esos momentos difíciles, ¿qué es lo que tú has sacado de ellos? O sea, ¿qué te impulsa a seguir adelante? Eso es importante. Yo siempre he dicho que la felicidad del ser humano está a doblar de la esquina. No es aquí a Puerto Plata, la capital de Estados Unidos, sino que está a doblar de la esquina. Porque eso lo hace más feliz a uno, porque uno siempre vive una vida de optimismo, una vida de humildad, una vida de sencillez, una vida de sinceridad, una vida de visión hacia el futuro como artista y como persona a la vez. Porque yo le decía anteriormente, ¿qué gana usted con ser buen artista y no ir con, de mano de ser un ser humano? Es importante las dos cosas que van de mano. Ser buen artista, pero a la vez ser buen ser humano. Y yo pintaba antes, trabajo, ejemplo, expresionismo, pintaba marina, paisaje, bodegones viejos, pero ahora estoy expresándome con mi pintura, con mi arte, los sentimientos que uno tiene dentro. Porque yo considero que la pintura mía, la atracción mía es algo lírico, ustedes. Que no es una pintura, no es una atracción figurativa. Y tiene que ver con mucho, como le dije anteriormente, con los sentimientos que cada cual vea el trabajo y que lo valore de una manera muy diferente a los trabajos que se llaman costumbristas. Sí, no, definitivamente cada cual pinta, ¿verdad?, lo que siente en su corazón. Pero cuando uno llega al nivel de poder pintar, reproducir
sus sentimientos. Eso es. Que no sea solamente lo que uno ve. No ve. O sea, ¡ay, qué lindo atardecer! Esto con una cámara de un celular se capta. Sí. Pero lo que significa ese atardecer a nivel emocional, a nivel sensorial, solamente el artista puede captarlo a través de los colores y esa forma que quizá mucha gente que está acostumbrada a lo figurativo no entiende. Sí. ¿Verdad? Pero es así. Pero son etapas que uno pasa. Sí. Entonces tú definitivamente te sientes que estás en la etapa de manifestarte internamente. ¿Verdad que sí? Eso es lo que yo... Eso es correcto. Porque mira, por ejemplo, el psiquiatra Carl Jung dijo que el que mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta. Oye, o sea que despertaste. Eso es importante. Eso es interesante, esos términos. Entonces, ¿qué te opinas de esos pintores de principios del siglo XIX? ¿O del siglo XX? No, XIX, espera un momentico. No, XIX, antes, mucho antes. Del siglo XX, como Kandinsky. Sí, sí, Kandinsky. Yo lo que me sorprendió mucho de Kandinsky, que era una persona muy intelectual. Usted sabe bien que era economista, era profesor, y él fue una persona que tenía bastante conocimiento. Era un polifacético. Sí. Y se dedicó a estudiar la atracción mediante los conocimientos geométricos. Uh-huh. Y entonces ahí fue que empezó a investigar y a escribir. Pues yo creé un libro que se llama el espíritu del alma, algo así que se llama, de Kandinsky. No recuerdo bien, algo así, que habla sobre el alma y el corazón. Porque como usted decía, yo pintaba costumbrismo, yo veía un paisaje, lo pintaba. Muy lindo. Muy lindo, un bodegón, un viejo, una marchante, una marina. Pero estos son trabajos que son que están dentro de ti. Uh-huh. Donde quien ve su trabajo, lo ven 10 gente, 20 gente, y lo ven de diferente manera, lo que es, el sentimiento que tiene son diferentes. Sí. Cada cual. O sea que realmente expresionista e impresionista, depende de la impresión de cada cual. Sí. Entonces, partiendo de que la pintura abstracta, ¿verdad? Que en el arte contemporáneo está muy de moda. Sí, muy de moda. Inclusive han creado técnicas que con un blower, que con una cosa, sí, una lo cosa. Cual raya muchas veces en la artesanía. Sí. Yo no me opongo a la artesanía, me encantan los buenos trabajos artesanales, sí. Pero cuando hay una repetición que tú puedes volver a hacer, ya no tiene sentido. Eso se ya hay una monotonía. Exactamente, una cosa. Eso que se convierte en artesanía. Si tú sigues la pauta, tú la haces y ya. Ahí no hay una entrega del ser, ¿verdad que sí? Hay una artista, estuvimos hablando de ella el otro día, que es realmente quien abrió la puerta a la pintura abstracta. Sí. Hilma. Exactamente. De Hilma, sí. Sí, lástima que yo no tengo aquí uno de sus cuadros, porque esta mujer que le estamos mencionando, esa mujer fue la primera artista abstracta en una época, señores, sí, una época terrible, que las mujeres no valían nada. No valían nada, y que usted sabe que ella era luna esotérica, y el profesor le decía a ella que tratara de no publicar dentro de 20 años esos trabajos, porque también no lo iba a entender el mundo. No, primero porque era una mujer, sí, y segundo... Yo tengo unos cuadros de ella, o sea, unas reproducciones muy bonitas, sí. Y, pero totalmente son fuera de su época. Sí. Se parece más a la oscura que yo hago ahora. Sí. Entonces, imagínate eso. Sí. Pero hablando de mujeres, podemos hablar de Elisa. Oh, Elisa, sí. Muéstrame y muéstrale a los demás un par de tus obras, aunque sea. Porque ella es pintora también. Exacto, ahí, aunque tapes a tu papá.
Ahí. Ajá. Ok. Aquí vemos un bodegón muy bonito, con unas flores. ¿Qué tiempo hace que tú hiciste esto? Bueno, tenía la edad de 12 años y se expuso en el Gran Teatro. Bueno, en ese entonces, el segundo. Tú me entiendes, o sea que tú tienes talento, porque si a los 12 años tú pudiste hacer eso, yo no entiendo por qué no has seguido pintando. Ay, la inspiración tiene que volver. Tú verás cómo eso vuelve. Fíjate esas figuras geométricas en las cuales el uso de la luz está bien correcto. ¿También fueron de esa época? Sí, exacto. Bueno, pues, como ustedes podrán apreciar, déjame ponerlo un poquito más grande. Ahí yo implementé colores iguales porque me sentía como atraída hacia ese color. Era todavía una niña, se puede decir, porque tenía 12 años. Entonces, de fondo le puse esos colores porque me sentía como que complementaba con los colores del frente. Vamos a buscarle otro. Efectivamente, así es. Sí. Yo te felicito. Déjame ver este. Este natural es otro bodegón. Un bodegón. Precioso, precioso. O sea, realmente yo te quisiera motivar a que tú comiences a inspirarte. Tú oyes, no hay que estar ni que en una nube, ni nada de eso. Yo ahorita cuando acabe de esto aquí, tú sabes, yo me voy a poner a una idea que tengo, a buscar la manera de hacerla. Mamita, no lo otro, de otro. No, eran estos tres. Eso está bien. No, felicidades, Elisa, muy buenos. Y sobre todo tú con 12 años. Hiciste eso. Yo creo que debe insistir en manifestarte artísticamente. Y más con un padre como el que tú tienes, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí. ¿Tienes algo más que decir, José Parra? No, que me siento orgulloso, porque hay una historia cuando estaba pequeño. Inclusive a mí me hicieron dos entrevistas, amigo, el jueves. Y hubo uno de ellos que vino, que fue secretario general de la Asociación de Periodistas de Santiago por dos ocasiones, y estudiamos en Tamborí cuando yo vivía allá. Entonces también vino otro que es de Tamborí, que ellos son pana los dos, y él es el presidente del club de periodistas que yo participaba. Hay una piscina muy bonita, que donde venga, quisiera invitarla, y un área muy agradable para uno recrear su mente. Entonces, en ese entonces, mi papá, cuando yo estaba viviendo a Morir, que tenía 12 años, yo le dije a papá que me pusiera aquí en Santiago, en Bellas Artes. Entonces, papá era militar, era policía y solamente ganaba 65 pesos. Y éramos 7. Imagínate. Y yo siempre le decía, papá, yo quiero que usted me ponga en la escuela de Jorge Moré, que la dirigí en ese entonces. Y él me dijo, pero ¿cómo yo puedo pagarte el pasaje, que era como a 5 centavos? Para que tú vayas a Bellas Artes a estudiar. Si nosotros apenas comemos y la ropita y los zapaticos son muy limitados. Entonces, en ese entonces yo tenía ese anhelo de ser pintor, de desarrollarme, y por eso es que yo la he apoyado a ella. Exacto. Quería agregar que mi padre también es bueno en la escritura. Yo tengo eso de él en mis genes, ya que he escrito algunas escrituras sobre diferentes personas. A nivel personal no lo he explicado, pero me gusta mucho escribir y él también ha escrito muchas cosas. Bueno, todo eso tienes que sacarlo, porque el tiempo es breve, mamita. O sea, tienes que aprovechar que tu papá está contigo, que te puede corregir cualquier cosa. Y sobre todo, hay que aprovechar lo que él ha escrito, chequearlo y ver si hay que publicarlo. Oh, hay un, entre paréntesis, en 1976, cuando yo viví en Tamborí y estaba haciendo un curso técnico en Ucamaima, yo duré 6 meses más o menos aprendiendo y aprendí a hacer cigarro en Tamborí.
Entonces, como yo vi ese movimiento de los tabaqueros, yo escribí un poema muy bonito que se llama El Tabaquero. Ok. Entonces, tiene mucho término técnico del tabaquero. Inclusive hace 3 años, 4, un amigo mío de Tamborí, que es locutor, periodista, me hizo una declamación y le puso en el fondo música. Pero ahora, cuando se iba a formar en Tamborí, la feria de cigarros que iba a traer el presidente Luis Abinader, David Ortiz, vino un amigo mío que dábamos clases, porque yo di clases también en Tamborí, eso está fácil. Y entonces él buscó un amigo y me le puso imágenes. Bellísimo. Y me estaban dando esperanza de que eso se publicase en una pantalla gigante para que el presidente y David Ortiz y de más autoridad del país, del mundo, lo viera. Pero eso quedó así, pero no perdemos la esperanza, porque hay muchos grupos que tiene una amiga mía que lo ha publicado. Y eso se ha visto por las redes sociales. Que a mí me interesaría enviarle eso para que usted lo publique. Eso es bello, bello, no he podido escribir. Sí, déjame ver de qué manera se puede. Mira, aquí hay una asociación, se llama AIPE. Sí. Es la Asociación Hispanoamericana de Poetas y Escritores. Sí. Y entonces, pues, tú te podrías ser miembro de esa asociación. Sí. Y es una asociación internacional que hasta en los países de Oriente hay poetas y escritores de por allá, del mundo entero. Sí, así sí, que sí. Yo le voy a preguntar a Palmira Ubiñas, que es la presidenta. Sí, entonces tengo como 50 poemas, escúchame, interrumpa, como 50 poemas. Hay uno que yo le escribí, Canto a Tamborín, otro también sociales, otro amoroso, una serie de temas tuve. Y escribí también 2 obras teatrales, una que tiene que ver con el barrendero, tiene que ver con el esfuerzo que tiene que hacer el barrendero para estudiar. Y otra que también que se llama Llegó la horma de su zapato, una obra teatral que habla sobre un teniente que llegó a Tamborí, que es cuando llegó la horma de su zapato en el cuartel, puso los pies y dijo eso. Pero hubieron muchos problemas. Yo creo que fueron 3 meses de movilizaciones para sacarlo de allá. Entonces, eso es otra también. Sí, son temas interesantes. Interesantes, sí. Exacto, o sea que se puede ver qué es lo que se mueve dentro de esas clases sociales, esos cargos, ¿verdad? Porque estoy hablando de un barrendero y de un militar, un policía que entró a un sitio, y todo eso, bueno, es interesante. Sí, interesante. Entonces, lo que queremos concluir con la hija mía a colación, yo le he motivado mucho porque no tuve facilidad económica, como yo pintaba, no tenía un pincel, no tenía pintura, y ella vive rodeada de todo, pinceles, batidores, de todo, el libro, una serie de cosas. No tiene excusa. Ya, como yo tuve esa carencia económica, entonces yo lo he reflejado en mi hija. Sí, has querido paliar todo eso. Y otra ventaja que ella tiene, que su papá todo el mundo lo visita. Entonces, esos artistas nacionales e internacionales que me visitan. No, está conectada. Al arte, puramente. Sí. Ella está conectada muy bien. Yo no tuve nada de eso. Inclusive cuando yo vivía en Tamborí, yo conocí como 3 artistas pintoras ya, y yo nunca pude verlo pintar. Ellos pintaban escondido. Wow. Entonces todo eso está ahí dentro de uno. Pero me siento orgulloso, papá Dios, que me ha dado esa oportunidad y esa fuerza. Como yo le dije anteriormente, a mí me han dado 3 derrames cerebrales, 11 meses de rueda. Wow. 11 meses de diarrea, que no era fácil, que tuve y donde 4 gastro y sigo para adelante, no me va a parar, no sigo para adelante. Eso se llama resiliencia. Sí, y es la capacidad que tiene el ser humano de superar las crisis y seguir adelante. Entonces, eso es lo que enseñar sobre la gente, tienen que levantarse. No levantarse, no, eso es yo me he levantado,
O sea, cuando en el peor momento de mi vida, cuando ya no había aliento, cuando ya era que me iba a morir, ¿ah? Y luego, ¡pa! Salgo de eso, al mes tenía este programa. Al mes. Yo, Que como no le dije, podía pararme, está. como yo le decía que me gustaba mucho la lectura, hace mucho, porque también yo hice un curso de sindicalismo, leía mucho a Carlos María Enya, inclusive yo lo mandé a buscar a Cuba, el capital de Carlos María, de Tretomo. Entonces leí, tuve en mi mano una novela famosa, Así se templó el acero. Oh, Ese sí, eso fue. Este libro señor me a los fascinó a mí. 37 años, hoy murió, pero ese era una. Entonces, todo ese ejemplo, leía a Mahatma Gandhi, leía a Krishnamurti, que hay un hijo mío que le puse el nombre, Nelson Mandela, Santa Teresa de Jesús, y esos son referencias de esos grandes sabios de la humanidad que me han dado esa pauta a seguir. Sí, no, no, es importante. La lectura, la manifestación artística en todos sus niveles. Yo creo que ahora un trabajo que tiene Elisa, además de inspirarse, mira, comienza, coge el lápiz y dale ahí, qué sé yo, lo que sea, no pienses en nada, no cojas un de que no, mira qué tal de ser tan lindo, no, porque entonces te limitas, deja que tu Ella mente es de fluya. atrás, mami, pero te lo estoy preguntando. Ah, Ella tiene un pequeño de atrás. Porque ella, vea, ella participó en dos festivales en el colegio, en inglés y en español, porque canta de bello, escribe también, baila entonces. bellísimo, de todo, sí, de verdad, vea. Déjame ver, déjame Es una ponerlo más. atracción de ella. Eso va dentro de la atracción y surrealismo ahí, tú ves. Eso te presenta como el corazón de ser humano que a veces se distancia del mundo y está como aislado. Entonces las burbujas representan como las diferentes personas. Y aquí como la oscuridad, pero en sentido de colores, que a veces se puede pasar al mundo de colores. Cuando uno está triste, puede sentirse también feliz, o sea, como que no puede, como que el ser humano Que no no es blanco y negro todo, sino que tiene. hay matices. Va cambiando. Exacto. Sí. Busca de rojo, mami, el Exactamente. laguito. El laguito tú tienes allá mismo, abajo de los santos. Abajo de la foto de tu Bueno, familia amigos, allá. como ustedes ven, esta es una familia artística, ¿verdad? Y esa muchachita tiene mucho talento. Y No, hay que, mami, no, pues, también ayudarla ese a también. que Pero saque de tú sí dímelo atrás, porque tú todas tienes esas tanto por cosas ahí. que pueden servir de mucha ayuda Colores. para Había muchísimos una casa, jóvenes ¿sabes, mami? que No no recuerdo. saben qué hacer con su tiempo, no saben qué Sí. hacer con su existencia. Por eso tú lo veías de lejos. Déjame ver. Vea este, vea este. Precioso, precioso. Sí. ¿Ese de qué época es? Ese fue como en el 2018, por ahí. Tiene como 4 años. Bueno, pues algo así, tú te pones a practicar cosas así y tú verás que luego dice, ay, Dios mío, pero mira qué bien me salió esto, mira qué bien me salió aquello. Claro. Señores, se Ese explica. fue cuando Ah, yo tenía 9 años y estaba representando a mi papá. Entonces esa es la forma en que yo lo veía. a los 8 años, 9. Ay, hombre, precioso. No, no, yo creo que tú tienes un compromiso conmigo. Tú tienes que ponerte a trabajar y ponerte a escribir también, Y ¿ok? señale eso también, mami, esos dos. Usted verá, ya tienen cosas. Yo quiero. Está clavado, ya. Eso fue con una lechuga. ¿Cómo explícale a tu mamita? Con Dime. una lechuga yo cogí pintura Ahí y la. se la planté y entonces lo traspasé. Y este. Exacto. Yo, mira, yo cojo papa, yo cojo brócoli, lo que sea, Ya para no te hacer pego, ya. árboles. O sea, yo uso lo que me dé la gana, crayolas, lápices en Sí, colores. lo que venga a la Y mano. lo que me venga, no, no, porque si no puedo Y en el manifestarlo, me soporte que rindo. sea. Y en el soporte que sea. Exactamente. Exacto. Bueno, nos quedan 2 minutos. Yo quiero que tú te despidas
de los espectadores. Y muchas gracias, Elisa, ¿verdad? Gracias. Porque tú tienes mucho talento y tienes que desarrollarlo. Ese es un compromiso, porque acuérdate que no somos eternos aquí en la Tierra y tenemos que dejar un legado. Sí. Tenemos que dar esa oportunidad a los demás de que puedan nutrirse de nuestras experiencias. Sí. Pero entonces, tu padre, ¿qué mensaje tú tienes para los jóvenes artistas, sí, y los, sí, artistas no tan jóvenes? Sí, yo siempre he soñado que si este proyecto que se me va a dar, materialmente hablando, económicamente hablando, yo haría un local para formar a esos niños y esas niñas y que no se dedican a andar en la calle, ¿sí?, haciendo cosas negativas y viendo cosas negativas, para que pagarle a profesores que se les dé clases de pintura, de ballet, de cerámica, una serie de cosas importantes para que ellos no vayan a la calle a descarriarse. Ese es el sueño mío que se me va a dar, para yo pagar a los profesores que les den, que instruyan a esos alumnos. Ese es el sueño mío. Ese es mi también. Bueno, ese es un sueño muy bonito. Sí. Y es realizable. Sí. Lo que hay que hacer. Quiero decir algo, disculpe. Sí, mi amor. Como joven y educadora, también motivo a los demás jóvenes que nunca es tarde para empezar. Exacto. Que se puede tener cualquier edad y, uh-huh, siempre hay que seguir hacia adelante. Sí. No podemos para atrás ni para coger impulso. No, como decíamos cuando yo estaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que había, sí, muchísimos problemas políticos y cosas, y yo subiendo la loma, nadie se cansa. Por eso subimos, así, siempre felices. Y entonces, para atrás ni para coger impulso. Y yo que estaba cansada, digo, bueno. Así vi una señora de 75 años que se graduó de abogada en la Universidad de Utesa. Sí. Exacto. Sí, pero como le queda un minuto, yo lo que, el metamensaje que yo quiero darle, que yo espero que papá Dios la siga tocando. Como ya dije anteriormente, que si hubiesen, aunque sea 100 gestores culturales como usted, la cosa fuera diferente. Uh-huh. Y que papá Dios la siga tocando para que le dé salud y siga ayudando a los artistas del mundo, porque no solamente de este país. Sí, no. Aquí yo tengo, qué sé yo, cuántos artistas de varios países de Latinoamérica. Porque okay, como decíamos anteriormente, uno como artista a veces no quiere que dar a conocer los trabajos del otro. No, usted no puede tener ese egoísmo. Usted tiene que asesorar, ayudar, orientar a los colegas. Sí. Y cuando lo ve pintando, que publica un trabajo por las redes sociales, pues dale un like. Dar un visto bueno, dar una esperanza de que exacto. Sí. No, eso es así, eso es así. Sí. Uno tiene que apoyar, tenemos que apoyarnos unos a otros. Sí. ¿Verdad que sí? Y dejarse de egoísmo y dejarse de envidia. Sí, ese ego, ese que se convierte en mediocre, yo diría. Sí. Eso es el mediocre. Claro que sí, porque sí. El ego quiere adueñarse del yo. El yo. Sí. Es eso que te impulsa a pintar y a manifestarte. Y sí, el ego, sí, sí, es como decir un actor de quinta categoría que quiere que le den el Oscar a él. Sí. Otra cosa para concluir, le decía, que yo acepto que todo el mundo venga aquí. Porque también a mí me pasó. Pintores me cerraban la puerta. Uh-huh. Y aquí vienen estudiantes y de términos de Chabón, de Bellas Artes, muchachos jóvenes de todas las edades. Y comparte conmigo. Ahorita vino Luis, compartió conmigo. Sí, aquí comparte todo el mundo conmigo y todo el mundo quiere venir. Me decía Jerigo Peralta, que lo quiero mucho, que tiene, hace más de 20 años lo conozco. Tiene una bonita galería en Pensilvania que me gustaría, para mí es un honor. Sí, sí. Él me decía, Parra, cuando el que va a buscar arte y cultura y no pasa por su templo, por su templo. Oh, le llama templo. Y se va afuera y se va. Él puede decir que no fue a Santiago. Porque usted es lo que tiene un templo. Usted está lleno de alegría, de amor, de sencillez. ¿Me entiende? De perseverancia. Sí. Entonces, esa es la riqueza mía. No hay más que riqueza esa, que todo el mundo quiere estar conmigo. Entonces, yo le digo a otro, lo que pasa es que este es un panal de miel que todas las abejas quieren venir.
y asentarse a ella. Bueno, con este mensaje bueno, de condonía y de amor y de cosas bellas, nosotros vamos a despedir este programa en el día de hoy. De nuevo, una bendición especial para Elisa, para que ella pueda asumir el papel que Dios le tiene asignado a ella. Le dio los talentos. Amén. Y esos talentos hay que ejercerlos. ¿Entiendes? O sea que tú puedes hacer, por ejemplo, terapia de arte, ya que tú tienes alumnos, y puedes enseñarles cómo manifestar y sacar sus emociones a través del color, y no tiene que ser de formas tradicionales. Que se vayan por lo abstracto si quieren, que hagan lo que... El caso es que saquen el color y la forma. Que nosotros tenemos eso desde el hombre de las cavernas. Acuérdense que ellos pintaban en la caverna. Y entonces, pues, nosotros tenemos eso dentro, en la memoria colectiva. Sí. Así es que no hay excusa. Vamos a echar hacia adelante. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes dos por estar conmigo y con nuestros amigos espectadores. Y nos vemos próximamente. Cuando haya algo que sea necesario, me das un toque. ¿Ok? Gracias. Gracias. Y vuelvo y les repito que papá Dios siga tocándola. Yo le mando un corazoncito. La queremos mucho. Okay. Un beso y un beso. Me da un abrazo a su querido esposo y su bonita familia. No, y lo mismo a tu esposa también. Bien. Ay, okay. Sí. Okay. Un beso. Bye. Este fue su programa. Bien nació en mi presencia. Los miércoles a las 8:30 y los sábados a las 1:30 estaremos con ustedes en una nueva emisión de Entre Puntos con Irene.